¿Sabías que a mayor masa muscular, menos propensos estamos a tener problemas con nuestras articulaciones? Quédate con nosotros para conocer más al respecto. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Lobato, ortopedista. Hola, ¿qué tal amigos de Plano Informativo? Bienvenidos a una cápsula más de Plano Médico. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Lobato, ortopedista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Mira, vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que a estas alturas ya nos ha quedado claro todas las enfermedades que podemos prevenir, pero sobre todo conocer, de las rodillas, de las articulaciones, los desgastes, etcétera. Pero antes de iniciar con este tema y aclarar todas nuestras dudas, queremos que nos platiques un poquito sobre tus especialidades. Ok, bueno, pues yo soy médico egresado aquí de la Facultad de San Luis Potosí, en Medicina General. Luego hice ortopedia como especialidad allá en la Ciudad de México. También hice cirugía articular allá en la Ciudad de México. Y luego en España hice cirugía especializada de cadera y rodilla. Básicamente, pues lo que hacemos los cirujanos articulares, pues es el tratamiento y la prevención de las lesiones crónico-degenerativas, o sea, de los viejitos, y las lesiones deportivas en la gente joven. Las articulaciones que abarca la cirugía articular, pues básicamente son el hombro, el codo, la cadera, la rodilla. Ok, bueno, normalmente ya hemos escuchado un desgaste articular, todas las consecuencias de no atendernos a tiempo, cómo podemos terminar en una cirugía, por qué no debemos de tenerles miedo a este tipo de cirugías, pero pocas veces nos hemos preocupado en la prevención. Generalmente son cosas que asociamos a los adultos mayores, pero realmente yo siento que esto es lo podemos nosotros prevenir desde nuestra juventud. ¿Cómo podemos hacer que esas articulaciones sean pues más fuertes o estemos nosotros menos propensos? ¿Tú qué recomendaciones nos darías? Ok. Bueno, pues a lo largo del tiempo ha habido y han existido miles y miles y miles de medicamentos, de curas milagro, de medicina alternativa, de medicina igual química y sintética como la que utilizamos, pero realmente a todo mundo se le ha olvidado la base de esto. La mejor forma de prevenir lesiones y de mantener un cuerpo sano, así como un coche que hay que llevarlo a servicio y a mantenimiento cada determinado kilometraje, pues para ver que las llantas estén bien, que las balatas del coche estén bien, que el aceite esté en buenas condiciones, el cuerpo humano funciona exactamente igual. Y a diferencia de los coches en los que uno puede ir comprando cosas para sustituirlos y ponerles pues nuevamente su equipo original, si así lo quieren llamar, desafortunadamente el ser humano no es así. El ser humano está en un proceso constante de desgaste. Y la realidad es que conforme pasen los días y pasen los años, nuestro cuerpo va a ir perdiendo sus capacidades y su calidad. La única forma como seres humanos que tenemos de disminuir la velocidad de desgaste de ese cuerpo humano es precisamente con una buena alimentación y con una buena cantidad de ejercicio físico. Y ese ejercicio físico va a incidir en dos cosas principalmente. Una disminución en el peso, que va a hacer que sea menos carga, menos estrés para nuestras articulaciones de abajo, y va a influir también en el aumento de la masa muscular, que es otra cosa que sirve mucho para disminuir la velocidad de desgaste de nuestras articulaciones. Me encantó cómo lo explicaste. Yo creo que ahí estamos ayudando a crear conciencia de... Yo creo que siempre lo escuchamos, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué el no hacerlo? ¿Cómo nosotros podemos ahorrarnos muchísimas enfermedades, muchísimas cirugías y algo tan sencillo que está en nuestras manos y no querer tomar 80 mil pastillas que realmente, a ver, si tengo sobrepeso, mi rodilla se va a desgastar? Y del otro lado, había yo visto que a mayor masa muscular, menos propensos estamos también a alguna mala rotación, por ejemplo, en la rodilla. Precisamente en la parte del ejercicio, que tiene esas dos bondades, de disminuir la cantidad de carga que tiene que tener uno a lo largo de su vida. Finalmente, cuando estamos de pie, cuando estamos caminando, cuando estamos corriendo, haciendo cualquier cosa, quien va a cargar el peso del cuerpo es la espalda baja, las caderas, las rodillas, los tobillos y los talones, que generalmente es de lo que más se queja la gente, que es lo que le duele. Entonces, cuando uno está de manera constante dándole mantenimiento y aumentando la masa muscular de todas esas zonas, pues va a ayudar a distribuir la carga axial que se da. La carga axial es precisamente el peso que se da de la gravedad hacia el piso. Y es cuando un huesito, por ejemplo la rodilla, que es la más fácil de entender, tengo mi fémur arriba, tengo mi tibia abajo, a la hora que yo me paro, pues pasa esto.
Ese aplastamiento y esa carga constante es lo que va a hacer que se vaya desgastando de manera natural, como dos piezas de un motor. Entonces, si uno le agrega a esto una mala masa muscular, unos ligamentos débiles, unos tendones delgaditos, pues va a ser mucha carga la que se va a dar entre el hueso, el cartílago y el hueso. En cambio, si uno aumenta todas las cositas que tenemos alrededor, pues la carga se va a disipar y va a haber una menor fuerza de presión, de fricción entre esos dos espacios y por lo tanto vas a tener unas articulaciones más sanas durante más tiempo. Ok, ahora ya entendimos toda esta onda de mantenernos saludables. ¿Qué puede pasar a la hora de un desgaste articular? Ok, el desgaste articular, lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de desgaste articular, hablamos que el cartílago, que es el colchoncito que existe entre un huesito y otro, se va a acabar. Ese colchoncito se va acabando y tiene la mala fortuna de que no hay forma de regenerarlo. No se ha inventado nada en ninguna parte del planeta que haga que algo de cartílago que ya se hizo viejito se haga nuevo. Entonces, las únicas opciones que tenemos, desafortunadamente, son ayudar a que ese desgaste se vaya lo más lento que se pueda. Y la forma en la que la vamos a hacer es con un peso adecuado, con un ejercicio de fortalecimiento neuromuscular adecuado, y lo más importante, pues, es dejar de pensar que va a existir algún medicamento, alguna inyección mágica, alguna cirugía mágica que va a hacer que ese cartílago se regenere. Es bien importante entender que es un proceso de desgaste natural, como tener canas, como tener arrugas. Nos podemos pintar el pelito, nos podemos inyectar botox, pero el pelo sigue sin salir y la piel sigue igual de viejita, aunque se vea estirada. Entonces, el cartílago igual. Nos podemos tomar medicamentos, hacer muchas cosas, pero no va a ser que sea nuevo. Y es algo que hay que entender muy bien porque mucha gente, desafortunadamente, pues le engañan con todo este tipo de cosas. Sí, la mercadotecnia. Exactamente. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Cómo te podemos encontrar? La verdad, nos encantó tu explicación y queremos saber un poquito más de ti. ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en el Hospital Ángeles San Luis, ahí en el cuarto piso tenemos nuestro consultorio. Mi celular igual lo pueden buscar en internet, le ponen Fernando Lobato, enter, y seguramente aparecerá la forma de llegar. ¿Y tienes redes sociales? Sí, en Instagram, Facebook y en Twitter. Doctor Fernando Lobato. Híjole, me creas que no me las sé, Anita. Ok, bueno, ahí las buscamos, aquí las vamos a poner. Ahí se las ponemos. Muchísimas gracias, doctor. No, Anita, a ti, que tengas muy buen día. Así concluimos una cápsula más de Plano Médico. Te invitamos a visitar nuestra página web www.planoinformativo.com, a visitar nuestras diferentes redes sociales y ahora ya nos puedes escuchar en Amazon Music y Spotify. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña. Hasta la próxima.